entramos de lleno a nuestras fiestas patrias y por supuesto usted ya estará organizando las fondas y ramadas que visitará durante estos 5 días de celebración. Lamentablemente son estas mismas fechas las que utilizan los delincuentes para aprovecharse e intentar pasarse de listo. Europa llegando ya a nuestro continente, pronto podríamos ser víctimas del cibercartereo. Así como lo escuchó, este sería el nuevo método de clonación que están utilizando los delincuentes para robar sus datos bancarios. Escuche bien, porque usted no tendría cómo darse cuenta que le están robando. En cierta forma, este es un sistema de clonación, o más que de clonación, de copia de datos, que se ha presentado en el exterior y principalmente lo que hace es copiar los números de la tarjeta, no así la clave secreta ni tampoco los datos personales que pudiesen tener. Por eso es súper importante que al momento de que se pudiese llegar a producir un sistema de esto, o un sistema de copia de información, solamente copian el número de la tarjeta y pudiesen llegar a hacer, en casos eventuales, algunas compras en el exterior donde no pidan números de seguridad o confirmación del usuario de la tarjeta. Lo que pasa es que todas las tarjetas que tienen tecnología NFC, algunas tienen protección y otras no. Por ejemplo, las de crédito no tienen protección, por ende con cualquier aplicación se podría leer los datos y los datos te servirían para hacer compras quizás en internet. En este momento estamos tratando de que el celular lea los datos de la tarjeta. ¿Eso es lo que hace la aplicación? Sí. Y acá tú tienes una tarjeta de débito común y corriente. Claro. Ahí está. O sea, ahí en pocos segundos tú tienes la tarjeta atrás. Y ya nos entrega los datos, por ejemplo, también las transacciones que se han hecho, estas son las compras. Por aquí vemos que está el número de la tarjeta y la fecha de expiración. Sí, y en algunos casos el nombre depende de la aplicación que tú quieras usar. Y con esto tú puedes comprar en internet, puedes comprar... Claro, en algunos sitios que no te pillan el otro número, podrías usarlo. Tal como explicó este especialista, utiliza cualquier teléfono inteligente o máquina de pago electrónico. Lo peor de esta modalidad, que ya ha sumado a varias víctimas en Europa y en Estados Unidos, esta nueva forma de robar dinero estaría pronta a llegar a Chile. Ya mencionamos que este sistema trabaja a distancia, por lo que no sería necesario que el delincuente esté al lado e interactúe con usted para apropiarse de sus datos. Lo que hacen es aprovechar lugares tan transitados y concurridos como por ejemplo una fonda, acercan su dispositivo a su cartera y listo. Pueden hacer transacciones sin siquiera ingresar su clave o pasar su tarjeta por la banda magnética. Entonces, ¿qué podemos hacer para evitar que durante estas fiestas patrias seamos víctimas de un cartereo tecnológico? Pero se puede prevenir si usted dentro de su billetera mantiene algún tipo de papel metálico que tiende a ser un aislante, como también este tipo de billetera o guardatarjetas que son metálicos, que aíslan de inmediato este sistema de clonación debido a que trabaja bajo este sistema operativo llamado Contact, el cual requiere cierto contacto o cercanía. Cibercartereo se suma a la clásica forma de clonar las tarjetas que nunca pasa de moda para los delincuentes. Por eso en esta fiesta, fíjese muy bien cuando pague con su tarjeta de crédito o red compra. Los avances tecnológicos juegan a favor de los estafadores y la clonación puede ser tan rápida que muchas veces la víctima ni siquiera percibe algo raro. Hay que fijarse entonces, no pierda de vista su tarjeta. El mesero del restaurante, por ejemplo, haga el cobro frente a ti. Utiliza las alarmas SMS para que lleguen un mensaje a tu celular cada vez que haga una compra. Manuel Morero Leiva es especialista en ciberseguridad. Intentaron clonarle su tarjeta cuando compró gas a domicilio. Pero Manuel enfrentó a los repartidores que no sabía que con él no podían meterse, porque lleva más de 15 años estudiando estas estafas. Manuel llamó a carabineros y los ladrones arrancaron más rápido que corriendo. La persona me dijo, pásame la tarjeta para introducirla dentro del dispositivo. Yo le dije no, déjame, y yo ingreso la tarjeta. Coloco primero el chip, que es una muy buena recomendación para la gente. Primero colocar el chip. El chip es un poco más seguro que los otros métodos, ¿ya? Entonces, coloco el chip, me doy cuenta que primero no detecta el chip y que solamente funciona con la banda magnética, lo cual es bastante raro, porque todos los terminales de Transbank hoy en día detectan el chip y funcionan con chip. Giro el terminal, me doy cuenta que no tiene los sellos tampoco que tienen que tener los equipos para ver si el equipo ha sido adulterado o no. Al no tener ninguna de esas cosas, ahí me percato de que posiblemente sea un tema de fraude. Después llamo a carabineros y la gente se escapa y me deja el terminal en mis manos.
Y este es uno de los delitos más antiguos de la historia de la falsificación. Pero lejos de decaer, el mercado de los billetes falsos sigue creciendo. Hoy valiéndose de escáner y fotocopiadoras de alta tecnología, que por lo demás se pueden encontrar en cualquier tienda del país, continúan estafando a las personas. Por eso debe estar muy atento al dinero que recibe y circule por sus manos. Fíjese muy bien en los detalles que podrían evitar pasar un mal rato. Que si vemos los billetes, vamos a ver que en cuanto a diseño, en cuanto a color, en cuanto a dimensión, un billete original, como el que está abajo, con el billete falso, que es el que está arriba, son muy similares o casi iguales. Sin embargo, ya basta con que yo empiece a usar el tacto o al tocar y me voy a dar dando cuenta ya de las diferencias. Por ejemplo, los billetes originales, aquí en la zona del personaje, donde está el rostro del personaje, en este caso Arturo Prat, tiene una rugosidad especial, como un sobre relieve, tiene una textura distinta a las otras zonas del papel. El billete falso, si yo lo toco, voy a sentir una textura uniforme. Voy a ver que toda la textura del papel es absolutamente igual. El ruido del papel es casi como si estuviese tocando una hoja de oficio o una hoja convencional. Porque si yo veo los billetes a trasluz, debo ver en esta zona blanca del billete, esta zona acá, este espacio, a un costado del rostro del personaje, una marca de agua o una imagen fantasma que se llama, que es la misma imagen real del personaje. Los billetes falsos nos encontramos ante dos opciones. La primera, que no hay absolutamente nada, por más que yo busque y vea a trasluz, no voy a encontrar ninguna imagen en este. O la otra opción es que me encuentre en el billete falso con una imitación de esa marca de agua, que por lo general son dibujos mal hechos, estampados. Después de todas esas advertencias, disfrute de estas fiestas patrias. Pero siempre atento, la comida, la cueca y las fondas son el escenario perfecto para pillarlo desprevenido y robarlo.